Algo, gracias Lucía. ¿Sabes una cosa? Ya eres finalista de Tierra de Nadie. Un aplauso para Elena Segura, para Juancho y para Juan. Gracias. Y para el maestro Alejandro Romero al piano. Y estas clases de actuaciones. Nada más que pasan en Tierra de Talento. Nada más que pasan. Qué maravilla. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cinema Paradiso, El bueno, el feo y el malo, hasta que llegó su hora. Mariola Cantarero, explícanos qué es lo que estamos sintiendo y por qué. Primero, que es una música maravillosa.
que toca la sensibilidad del que la escucha y que es una pieza magistral, una obra de arte. Segundo, que ella tiene una sensibilidad especial, un instrumento bello por naturaleza, pero una gran, gran capacidad de estudio y de trabajo. Que una chica que está estudiando ópera y zarzuela se meta en estos berenjenales dice mucho de ella y de lo gran artista que es, porque no tenía por qué hacerlo y sin embargo ha querido bucear en cosas distintas aplicando lo que ella sabe y lo que está estudiando en su carrera que será un día como profesional. Enhorabuena, Lucía, ha sido maravilloso. Millones de gracias, de verdad. ¡Bravo! Es que no me lo creo. ¿Te crees de lo, Lucía? A ver, ¿por qué no te lo crees? Si ha estado perfecto. No sé, es que le he echado tantas horas, tanto trabajo, tanto estudio, que ver después que he conseguido las 5 estrellas y que no sé si ha llegado, pero creo que sí. Entonces, pues eso, es que no sabes lo que... la alegría que tengo y es que no lo puedo... Pero ¿te cabe alguna duda? ¿Te cabe alguna duda? No te puede caber. Sobre todo una cosa que siempre decimos aquí, que los artistas, el alma del artista se ve en el escenario, cantamos lo que somos, tocamos sí. lo que somos. El alma de ella es eminentemente pura, buena, es una niña que irradia luz y esa luz la transporta al escenario. Gracias, qué bonito. Ha sido precioso. Es de las voces más, con más dulzura que he escuchado en mi vida. Desde aquí hasta aquí, una dulzura que transmitía en todo momento, increíble. Yo solo agradecerte una actuación tan, tan bella y que el trabajo se nota mucho, porque es que estabas integrando todos los elementos de la música, el lenguaje, la pronunciación, los sentimientos. Estaba todo tan perfectamente integrado que ya solo necesitas años y madurez para ser una gran soprano, que es lo que yo verdaderamente pienso que puede ser. 19 años. 19. Imagínate. Oh, qué ganas de escucharte muchas veces en los más grandes escenarios, Lucía. Ay, gracias. Pues la próxima vez será aquí en la gran final. Así lo ha conseguido ella con sus 5 estrellas. José, yo escucho a Lucía con esa dulzura y esa luz que dice Mariola. Y yo también se han dicho, el bueno, el feo y el malo. Ahora es el feo y los dos buenos. El malo ha visto la luz y se ha reconvertido el hombre y todo. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Mira, de verdad que sí, que eres dulzura, eres muy de verdad, transmites muchísimo y eso es muy importante. El artista, la persona que está en un escenario, si no transmite, lo demás no vale. Y tú transmites. Gracias. Tienes una dulzura. Y tienes aquí, tienes almíbar. Ya no es dulzura, ya es almíbar lo que tienes. Eres una bendición del cielo. Ay, Dios viva mío. Lucena, viva Córdoba. ¡Y viva las lámparas de Lucena! ¡Viva! 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 Gracias. Voy a seguir contando cosas. La primera, que están viendo que hoy no hay ni deberes, ni desafíos, ni sobres, ni nada, porque ya los finalistas en la gran final hacen lo que les da la gana. Vienen a mostrarse, a luchar por esas 2 becas de formación valoradas en 10.000 euros cada una. Bueno, pues con lo que mejor creen que pueden darnos. Y otra cosa que nos encanta es que, llegados a este punto, la puerta grande de la semifinal a la final no se sube sola, se sube acompañada de una forma muy bonita. ¿Le damos paso a Isabel y José? Los padres de Lucía, por favor. Bueno, felicidades, enhorabuena. Emocionados obviamente también Isabel y José. ¿Cómo se ha vivido desde el otro lado este momento mágico que nos ha regalado Lucía? Porque ustedes sí conocíais, temblando todavía Isabel, que ya sabiendo que ha salido todo bien, ustedes sí conocíais de primera mano
la de horas, la de esfuerzo y la de dedicación que tiene esto detrás para que el resultado haya sido impecable. ¿Cómo se ha vivido desde el otro lado? ¿Cómo lo viven papá y mamá? Unos nervios, una intranquilidad, porque ella tiene pasión desde que es que no te puedo decir, chiquitita, ya con 3 años estaba en un coro cantando. Y es que ella, su pasión es esto, cantar. Y todo lo que lo hace con tanta pasión, con tanta... que no sé, es que no te lo puedo explicar con palabras, ¿sabes? Pues no sabes lo bien que se ha entendido, ¿sabes? No sabes lo bien que se ha entendido. José, ¿cómo es esto de ser papi y mami, ¿eh? Que habéis entrado y ella está tranquilizando a ustedes. Uy, madre mía. Nosotros somos los verdaderos sufridores. También se disfruta cuando se ve que todo sale tan bien, ¿no? Sobre todo disfrutas cuando la ves a ella disfrutar como la hemos visto y vivirlo como ella lo vive. Y bueno, ¿qué quiere que te diga, Manu? Es que no, ahora mismo aquí no tiene una palabra porque venimos de ahí... Y de pasar tantos nervios que yo ya me iba a quitar hasta el saquito este porque ya me sigan. Vamos a desnudarnos todos, que estamos en el oeste. Es increíble. Mariola, qué bonito cuando vemos compartir esta alegría. Hoy de la semifinal a la final será así. Los que vayan directo la compartiremos con sus familiares, con su gente más cercana. Qué importante también cuando vemos... esas familias que empujan en la misma dirección, ¿no? Es que son básicos, sobre todo yo supongo que en todas las carreras artísticas se necesita que la familia apoye, pero en la lírica es muy difícil, es muy complicado. Es una carrera larga, de fondo, pero hay mucha más diversión que sufrimiento, familia, sí. Mucha más. Y ella ya os ha dado muchas satisfacciones y os va a seguir dando muchas más, así que... De verdad, gracias por apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felices y muy contentos nos ponemos dando paso en cosas como esta. Lucía, mírame. ¿Cuánto de feliz estás? No se puede explicar con palabras ni con nada. Esa puerta grande para Isabel, José y Lucía. ¡Bravo! 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 ¡Enhorabuena!